К сожалению, результат не самый удачный, но конкретно вас поздравляем с дебютом за «Локомотив». Как сложился этот матч, на ваш взгляд? Ну, partido muy intenso. En un momento se hizo de mucho y de vuelta. Los dos equipos buscaron presionar bien alto. Por momentos lo logramos, por momentos no. Sabemos que tenemos que seguir trabajando porque hoy no nos alcanzó. Y nada, ahora queda prepararnos lo mejor posible para la vuelta en la liga, entonces y hacer un buen torneo ahí. Москва встречает довольно морозной погодой. Как этот мороз сказывается на игре конкретно центрального защитника? Bien, bien. Creo que me adapté bien al frío, hace que estés en constante movimiento sin querer. Pero bueno, son las condiciones que hay acá. Estoy adaptándome todavía, intentar hacerlo lo más rápido posible para dar mi mejor dentro de la cancha para poder ayudar a mis compañeros y al club. Ключевые моменты матча какие? Это второй тайм, когда «Локомотив» пропускал. Это, может быть, собственно, нереализованные моменты. Может быть, вот эти бесконечные пенальти в концовке. El momento clave fue cuando ellos hicieron el segundo gol, que el árbitro no cobró la falta. Estábamos pasando por un pasaje bueno nosotros también dentro del partido. Y creo que yo al estar tan cerca estaba convencido de que iba a dar falta porque la vi. Estaba a 5 metros mío, entonces creo que ese fue el momento clave del partido.